Coleccionables de Emergencia es una propuesta solidaria de arte que nació en plena pandemia y se siguió extendiendo porque todavía la pandemia está entre nosotros, pero que consiste en que distintos artistas donen pequeñas obras o de tamaño pequeño y que coleccionistas importantes del país adquieran esas pequeñas obras y con lo que se recaude se ayuda a organizaciones sociales. Que sabemos que en esta pandemia las organizaciones sociales han proliferado, hay cada vez más comedores y merenderos, porque lamentablemente la situación económica es muy complicada para muchas familias argentinas. Vamos a conversar con Cecilia Garavaglia, que es una de las artistas que inició esta iniciativa de Coleccionables de Emergencia. Le vamos a dar la bienvenida. Cecilia, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, un placer cuando nos enteramos de esta iniciativa solidaria en medio de la pandemia, pero además pensada desde el arte. Me encantó eso, porque como ustedes, desde lo que hacen, desde lo que les apasiona, dijeron, a ver cómo podemos aportar un granito de arena para tanta gente que lo necesita, y así nació Coleccionables de Emergencia. Contame un poquito más sobre esto. Sí, mira, nosotras somos cuatro. Uh-huh. En realidad yo no soy artista plástica, soy más, vengo de la gestión cultural y de la educación. Yo soy Cecilia Garavaglia, como sí. Vos me presentaste. Además está Marina De Caro, Mariela Scafati y Adriana Bustos, que es cordobesa también. ¿Qué es cordobés? Nosotras las cuatro, en un momento, cuando el año pasado en fase 1 vimos que sí. La situación era bastante alarmante, nos juntamos y pensamos de qué manera podíamos colaborar para poder ayudar a distintas organizaciones a que la pasen mejor. Entonces se nos ocurrió crear Coleccionables de Emergencia, que es un proyecto donde, como vos dijiste, artistas plásticos donan una obra no mayor a una A4, digamos, un pequeño formato. Sí. Y quien quiera comprar puede acceder a ellas, ya sea coleccionables o alguien que quiera comprar por primera vez, y ese dinero se transfiere directamente a las organizaciones. Es decir, que el valor de la obra va directo a la organización. Y lo que nosotros hacemos es ir por orden, digamos, que cada vez vaya recibiendo, digamos, seguimos una lista, una vez cada uno. Bien. Este año nos encontramos con una situación de emergencia diferente, entonces quizás el mes pasado ayudamos directamente a merendero de la Villa 31 y este mes estamos con la organización que se llama Artistas Solidarios, que reparten 300 bolsones a distintos artistas. Ellos son más de la comunidad del teatro. Claro. Que llegara un momento que no tenían para repartir. Por favor. Bueno, estamos compartiendo algunas imágenes de las obras sí. que los artistas fueron donando y también de las organizaciones a las que ustedes fueron ayudando. En todo el 2020 realmente fue un éxito esta iniciativa. Juntaron mucho dinero, ¿no? Para poder repartir entre las distintas organizaciones sociales. La verdad que sí, porque si bien nosotras fuimos las que los creamos, es como una red, porque si claro. los artistas no donasen obra, nosotros no tendríamos para publicar y para quién comprar, ¿no es cierto? El año pasado vendimos alrededor de 140 obras, que bien. Eso hace más de $1,000,000, que fue repartido entre las 8 organizaciones. ¡Qué bien, Cecilia! La verdad que muy bien, sí. Es muy transparente porque nosotras solo pasamos el CBU para que transfieran, uh-huh. es decir, nuestro trabajo es voluntariado. Claro, ustedes no es que ganan algo de todo esto, no, al contrario, es solamente ayudar a estas organizaciones. Contame la respuesta, sí. Bueno, seguramente es positiva, pero digo, ¿qué dijeron los artistas cuando se enteraron de esta propuesta? Porque es donar algo suyo, pero pensando en un objetivo tan solidario y tan lindo, una creación, una obra de arte que ellos la hacen con mucho amor. Contame la respuesta de los artistas primero. La verdad que maravillosa, porque hay obras, primero que el valor de la obra, nosotros empezamos, salía $10,000, todas las obras salen igual y este año subimos un poquito a $15,000, pero hay artistas que han donado obra que salen mucho más su trabajo, hay artistas muy reconocidos y todos donaron y es un valor eso, ¿no? Uh-huh. Su obra es
el valor que ellos donan sabiendo que pueden ayudar. Así que nosotros súper agradecidos. Seguimos recibiendo donaciones este año, así que no, fue la repercusión, un poco nos sorprendió también al principio porque fue maravilloso. Si ustedes pueden mirar, nosotros lo único que tenemos es el Instagram, sí, donde la gente puede entrar y mirar, que se llama Coleccionables de Emergencia, y van a ver que hay un montón de obras. Lo que nosotros hacemos para identificar cuáles están a disposición y cuáles no, es que la que dice coleccionada ya se compró. Bien. Después quizás a veces aparece reservada, que es el proceso entre que el que compra se comunica con nosotros y hace la transferencia. Perfecto. Entonces ahí está reservada. Una vez que se recibió el dinero, coleccionada. Las que no tienen están a disposición todavía, así que el que quiera pueda comprar. Así que y entender también que es un gesto, perdón. No, dale, termina. Que es un gesto solidario, que la obra, después esta obra, hay algo que nosotras remarcamos mucho, que es que no tiene valor en el mercado del arte, sino que fue adquirida como un gesto solidario. Y eso me parece que es importante para que después no se revenda a otro precio, ¿no? Claro, esa es la idea, que no, que tenga el objetivo solidario y que quede en ese objetivo. Que quede así. Que quede así, que es el objetivo importante. Y estaba pensando en todas las organizaciones. ¿Dijiste ocho organizaciones? Ocho. Dijiste. ¿Querés que te las nombre? Eso te iba a preguntar, que me cuentes de ellas ahora. Dale, mira, elegimos, hay un montón, por supuesto. Nosotros sí. Empezamos con ocho, algunas de Capital Federal, otras de Buenos Aires y dos del interior. Bien. Bueno, ahí yo veo que están pasando ahí estamos las fotos. Viendo algunas. No tan distintas, sí, no tan distintas. Cocina Móvil, que es de las balsas de Río Negro. Sí. Varones Trans, que es de La Rioja. Yo No Fui, que es una organización que ayuda a las chicas de la cárcel de Seiza, Villeros Desidentes, Merendero de la Villa 31 de aquí de Capital, Changuito de Cera, que es una organización de una escuela de cerámicas que se organizaron los padres y las madres para seguir colaborando porque se había cerrado el comedor, y Artistas Solidarios, que es con quien colaboramos en este mes, específicamente este mes. Excelente, porque además mira qué variado todas las organizaciones, qué distintas una de otra también, que en realidad están diferentes, con objetivos distintos, y cada una de ellas en un mes diferente reciben un aporte de coleccionables de emergencia. En realidad el año pasado íbamos por como siguiendo una lista y a cada compra le destinábamos un porcentaje. Una organización diferente. Este mes, con las situaciones, por ejemplo, Merendero, que fue quien ayudamos el mes pasado, llegó un momento que no tenía ni para la garrafa, que a veces es difícil entender, pero es una realidad. Son chicos muy jóvenes que ayudan a la gente de su barrio, muy comprometidos socialmente. Sí, entonces necesitan ayuda. Decidimos, ellos no reciben ayuda del Estado ni de la ciudad, entonces decidimos colaborar con ellos. Y después nos enteramos que Artistas Solidarios estaban en una situación similar, que no tenían para repartir los bolsones ese fin de semana, y de ellos dependen 300 familias. Claro. Entonces tratamos de escuchar y ver de qué manera nosotras podemos colaborar de manera... Me encanta. Bueno, se puede... También ahora empezamos a aceptar... quizás pueden donar sin comprar obra de arte o quizás con alimentos no perecederos. Claro, también pueden ayudar con eso. Con lo todo que suma. Todo suma, Cecilia. Me encanta esta linda combinación del arte y también la solidaridad en este contexto tan, tan especial que estamos viviendo en Argentina. Te mando un abrazo. Me encantó conocerte. Me encanta lo que están haciendo. Los pueden buscar en Instagram entonces como Coleccionables de Emergencia y ahí sumarse o colaborar de una u otra forma y poder ayudar a todas estas instituciones y organizaciones que lo necesitan. Un abrazo muy fuerte desde acá. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos difundir nuestro trabajo. Un placer. Muchas gracias. Chao.